Bastante bien, esto es lo que estoy diciendo, noticias sobre la 0.14 y próximas actualizaciones. Bueno, pues antes de todo les quiero comentar que lo que viene siendo, pues tienen una foto los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition. Y básicamente nos han, lo que viene siendo, dejado con la boca abierta, básicamente porque pues nos han enseñado cosas que pues ya están agregadas en Minecraft Pocket Edition. Y la verdad no se sabía que estaban trabajando, eso me pone bastante contento porque básicamente ya les había comentado en anteriores noticias de que pues no han, lo que viene siendo, publicado nada respecto a los caballos y posiblemente estén trabajando en ello, pero no los hayan, lo que viene siendo, enseñado. Básicamente lo quieren dejar como un tema tabú y después lo van a implementar. Esperemos que estén trabajando en ello. Básicamente están, lo que he dicho, soltando un poquito de información. Y pues esta información es del señor Macor, algo así se llama el desarrollador. El caso es que son de los desarrolladores nuevos de Minecraft Pocket Edition. Y pues nos enseña esta foto, como pueden ver. La foto nos enseña, lo que he dicho, que hay un pollo, señores, y básicamente es un mecanismo el cual cocina el pollo y suelta los... date cuenta que almacena los, lo que viene siendo, los huevos, y además mata el pollo. Esto pasa con un pequeño mecanismo, como pueden ver. Este mecanismo pues la verdad es bastante sencillo, son de los mecanismos pues más sencillos que hay, de lo que viene siendo, para fábricas de, lo que viene siendo, pollos. Y pues esto nos confirma que están agregados los hoppers, como pueden ver, básicamente donde está el pollo abajo, estos son los hoppers, que son como tipo bulbas o tipo, pues se puede decir que son los típicos que se ponen abajo de los cofres para robar las cosas y todo eso en los servers. Básicamente yo lo hice, o sea, ese carro bastante, pues, es una tipo broma. Básicamente eso saca, agarra los ítems y los almacena. Y si, pues, tiene, lo que estoy diciendo, conectado a un cofre, pues básicamente lo mete al cofre. Y pues la verdad que está bastante genial, señores. Me encanta ese ítem, básicamente porque sirve bastante para trolear, para hacer bastantes cositas. Se puede hacer mecanismos bastante épicos. Y acá, señores, vemos lo que viene siendo un ítem que, la verdad, lo estamos esperando. Básicamente es un dispensador, señores. Y bueno, chicos, el dispensador básicamente es como tipo, pues, como les digo, es un bloque que básicamente, como si su nombre, va a dispensar los ítems que le metas. Le puedes meter flechas y todo eso y las tira como si fuera un arco. Y si le pones, pues, huevos, va a tirar, lo que diciendo, gallinas y todo eso, lo cual está bastante genial, señores. Y pues, la verdad que está bastante genial para hacer herramientas. Y lo que diciendo, y también por acá, por donde está la barra de experiencia, por aquí, donde está el, pues, no podemos ver lo que viene siendo los diferentes tipos de pues el repetidor y lo que viene siendo el repetidor y el, ¿cómo se llama?, comparador. Y pues nada, chicos, aquí están, lo que viene siendo, los dos, pues se puede decir que, pues, que querían, o sea, básicamente yo lo ocupaba bastante para, lo que viene siendo, hacer, ya saben que esto es básicamente para que hacer que la redstone tenga, lo que viene siendo, unas pulsaciones, o básicamente que tengan pues una distancia, o sea, ya no tenemos que, es como, funciona un poco raro, o sea, los repetidores básicamente lo que hacen es que las señales de redstone las emiten, dejando un pequeño, separa, lo que dice, la señal de redstone, o sea, tira una señal, después otra señal, así, y tú le puedes hacer diferentes ticks para que se alargue el tiempo o se corte. Y pues nada, chicos, básicamente es la función de los repetidores. Eso se ocupa bastante para los mecanismos y todo eso, básicamente para que funcionen y tengan, lo que dice, un funcionamiento. Pues se puede decir que si vamos a hacer una trampa y todo eso, o vamos a hacer, lo que viene siendo, una granja de experiencia, pues cada cierto tiempo que tire agua este mecanismo para que los cultivos se caigan y todo eso. O sea, básicamente un montón de cosas para lo que se ocupan. Y bueno, chicos, simplemente era eso, comentarles de que pues ya está, lo que viene siendo, eso confirmado. Como pueden ver, pues no tiene, lo que viene siendo, el D-pad, básicamente porque está jugando con control. Y bueno, chicos, la verdad está bastante genial. Esperemos que pues nos agreguen más cositas. Y como les digo, pues no han comparado lo que viene siendo el Minecraft Pocket Edition, lo han tratado de comparar con PC y la verdad yo pienso que va a quedar mucho mejor. Así que, bueno, así es. Esperemos que estén trabajando los caballos. La verdad estoy bastante ansioso que digan, bueno, aquí está la foto montando un caballo. La verdad que estoy bastante ansioso de lo que he dicho de ese caballo. No sé por qué tengo tantas ganas del caballo, aún más del que lo que he dicho del End. Básicamente porque el caballo, ya saben que pues podemos, lo que he dicho, es como, estaría bastante épico. No sé si a ustedes les gustaría que hubiera, lo que he dicho, en estos tipos de servidores, carreras de caballos, hubiera, lo que he dicho, los caballos en Minecraft Pocket Edition, en los juegos del hambre. Incluso estaría bastante épico. Incluso imagínense tener, lo que he dicho, nuestro corcel en la serie. O sea, estaría bastante genial. Y bueno, chicos, espero que pues los agreguen. Básicamente esto no estuvieron platicando nada, ni siquiera habían posteado ninguna foto. Y el día de hoy, por día de, pues, básicamente salió ayer, pero pues hoy se las traigo básicamente. Y para el día de hoy, por Navidad, pues se puede decir que pusieron esta foto. Y bueno, chicos, ando un poco enfermo. Ando un poco enfermo de la garganta, básicamente, porque ya saben que en estas épocas tomamos soda helada, tomamos agua helada y todo eso. Y lo, básicamente por el clima y todo eso, los cambios de tiempo.
tiempos. Lo que pasa es que me enfermé, maldita sea, tengo lo que dice la garganta hinchada. Ya tomé medicamento, pero dije, bueno, hay que grabar, yo los quiero un montón. Me duele bastante la garganta a la hora de hablar, pero pues aquí estoy haciendo el esfuerzo de traerles esta información. Así que para nada, señores, espero que les haya gustado la noticia, ya sean apoyar el video con su like. Si es que quieren que traiga más noticias, ya saben que pues le he pedido bastante de que traigan, de que pongan un tema que les gustaría que hablara yo sobre Minecraft Pocket Edition 0.14. Pónganme temas, o sea, yo la verdad ya he hablado bastantes temas de los caballos, de bastantes cosas, así que pongan temas nuevos básicamente para no repetir. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado la noticia, la verdad a mí me encantó. Yo me despido, Andrés, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.